Hola, bienvenidos, soy Miguel Muñoz y en el vídeo de hoy tengo una sorpresa fantástica para vosotros. Este vídeo es un vídeo de agradecimiento a 3.000 personas. ¿3.000 personas? Sí, 3.000 personas son los 3.000 ingenieros que han trabajado durante 5 años en Alemania para esto. Fijaros qué pasada, qué maravilla. Chicos, vamos a tener para el canal durante unos 2 meses aproximadamente este coche para poder hacer todos los vídeos que queráis. Cualquier cosa que se os ocurra que pueda ser de los G20, mandadme un comentario y vamos a ir viendo a ver si os puedo ayudar y los lleva. Este G20 que me han dejado va full, lleva casi todos los extras que se le pueden poner. Paquete M, llanta 19, techo solar, Harman Kardon, asistente de voz, de verdad, el coche es una locura de todo lo que lleva. Poco a poco vamos a ir haciendo vídeos, ¿vale? Yo voy a ir haciendo vídeos ahí un poquillo de las cosas que sean, pero bueno. Lo primero era eso, hacer la presentación del coche, enseñaros el coche para que vierais la maravilla y el trabajo que ha hecho la marca durante estos 5 años para desarrollar el G20. Venid por aquí delante, vamos a ir viendo un poco la parte delantera para que vayáis viendo. Una de las principales características que tiene el nuevo BMW G20 es la parte delantera, icónico, los riñones. Ahora ya los riñones no son dos piezas separadas, ahora viene solamente en una sola pieza. Ya todos los BMWs que vienen nuevos vienen los dos riñones en una sola pieza. Yo creo que el primero que hemos hecho ha sido el Competition, el M2 Competition, que ya venía en una sola pieza, por supuesto un poquito más pequeño, pero bueno, fijaros qué desarrollo, qué línea, este además que viene con paquete M, imaginaros, ¡buah! ¡Qué pasada! Una de las características que podéis tener entre lo que son las generaciones de los BMWs, fijaros esta ya, esta pequeña galla que tiene aquí en lo que es el faro, para darle un aire todavía más deportivo. Este BMW G20, respecto a la generación anterior de BMWs, respecto a lo que eran los F30, son un poquito más largos, un centímetro más altos y un pelín más anchos. El coche, si realmente lo ves, te parece que incluso es más largo todavía, por lo que es el trabajo aerodinámico que han hecho. Para que os hagáis una idea de cómo van los tiros y el desarrollo tan grande que ha cogido y que ha hecho la marca. El chasis es un 50% más rígido que la generación anterior. ¡Wow! Un 50%. El coche es un coche totalmente nuevo, no tiene nada que ver con la generación anterior. No han dejado nada, lo único los motores. Aparte del 50% de rigidez, mejores suspensiones, 55 kilos de media menos. O sea, es una maravilla, porque además estos son todavía más eficientes y gastan algo menos. O sea, son más deportivos, corren más, son más confortables, son más deportivos gracias a ese chasis más rígido, pero además encima es eso, son más ligeros. Para ir comentándoos, este por ejemplo viene con estas fantásticas llantas de 19 pulgadas, frenos deportivos M, además no lleva frenos convencionales, lleva frenos deportivos M con estas pinzas azules, Michelin de 19 pulgadas, estos no son run flat, pero chicos, cómo agarra, una maravilla. Las carcasas, el coche, como lo veis, es un poco más angulosa que la generación anterior, una auténtica maravilla. Y lo que son la parte trasera, los pilotos traseros, BMW llama pilotos traseros 3D. ¿3D por qué? Porque si os fijáis, no es un piloto plano, son pilotos que ya van en tres dimensiones, ¿veis? Una parte por aquí y otra parte por aquí. La verdad es que son una maravilla. Fijaros todo con el LED, cómo van incluidos. Echaros un poquito para atrás para que os pueda contar un poquito la parte trasera. Una de las cosas que ha cogido y que ha hecho la marca para darle un aire todavía más deportivo, aparte de hacer lo que es el piloto un poquito más ancho para que dé un aire un poco más deportivo, las colas de los escapes, lo que han cogido las colas de los escapes, las han separado, ¿de acuerdo? Así hace todavía que parezca más ancho el coche, lo que es un milímetro y medio más ancho que la generación anterior. Poquito, pero bueno, en todo ha crecido, y como os comento, es eso, lo más importante es que encima el coche ha crecido, es más confortable, más deportivo, es un mejor coche, desde luego. A la generación anterior lo ha dejado, uf, fijaros, yo llevo muchísimos años en la marca y poquísimas veces he visto un salto de calidad tan grande de la generación a generación. Y en estos G20, desde luego, lo han bordado, y de qué manera, mirad la línea, qué deportividad. Este además viene incluido con techo solar, así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo compartáis. Vamos a seguir haciendo vídeos del G20. Si se os ocurre cualquier cosa, mandadme un comentario, que ya os digo, vamos a ir haciendo de todos los extras que lleve, porque durante unos 2 meses más o menos vamos a poder tenerlo este para disfrutarle. Le haremos una prueba de conducción. Es 320 de gasolina, no es diésel. ¿Cómo suena? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo sube de revoluciones? ¡Wow! Una
auténtica pasada. Así que nada, chicos, disfrutarlo, compartirlo y muchas gracias.